Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya de vuelta con ustedes ahora para observar juntos el partido entre Libertad y Olimpia, partido clave por el campeonato de apertura, porque aquí hay dos situaciones muy, muy concretas. Si Libertad gana, prácticamente lo va a dejar de lado a Olimpia en la lucha directa con Olimpia por el título. Le va a sacar 7 puntos y con posibilidad que sean 10 cuando Libertad regularice. Y si Olimpia gana, se va a poner a un punto. Se va a poner a un punto de Libertad. Es cierto, Libertad con un partido menos, pero la tabla va a decir que va a estar a un punto. Entonces, es un partido esperado, aparte de la rivalidad existente entre hinchas de ambos equipos hace un buen tiempo. Así que creo que vamos a poder ver un partido interesante, atractivo de todo punto de vista. Un partido en el cual definitivamente vamos a saber si Olimpia está o no en condiciones de seguir en la pelea por el título. Esa es una realidad. Olimpia ha ganado algunos partidos, los ha ganado. Los ha ganado y punto. Y dejémoslo ahí. Porque también eso es lo más importante, ¿verdad? Más todavía por cómo ha venido Olimpia. El tema para Olimpia era ganar. Ganar los partidos, conseguir los 3 puntos, estar en la parte alta de la tabla, que es lo que está ahora. Y Libertad no solamente ha ganado prácticamente todos sus partidos, sino que por solvencia, por fútbol, es el mejor equipo del campeonato, es el puntero. Y al cierre de la primera mitad del torneo, como que puede ir delineando ya algo que desde la previa mismo ya sabíamos, ¿verdad? Que era el candidato uno. Pero si hoy le gana a Olimpia, si hoy le gana a Olimpia, va a sacarle 6 a Luqueño, 7 a Olimpia, 7 a Cerro. Hay que ver cómo termina 2 de mayo con Guaraní, 2 de mayo que puede ponerse a 4. Pero realmente Libertad puede sacar una ventaja muy, pero muy importante si es que hoy consigue justamente la victoria. Ya le voy a ir contando cómo van a formar los equipos. Primero el cuadro de Libertad, el equipo local, el equipo dueño de casa, que va a arrancar con Rodrigo Mourinho con la camiseta número 12 en portería. Rodrigo Mourinho, que lo viene reemplazando a Martín Silva, que está lesionado. Rodrigo Mourinho con la 12. Lateral por derecha con la camiseta número 2 va a estar Iván Ramírez. Iván Ramírez con la camiseta número 2. Bueno, ahí lo vemos al técnico Ariel Galeano, con Patito Aquino, con el querido Sergio Cáceres, preparador físico. Sergio, que era muy buen futbolista también, que llegó a militar Deportivo Recoleta y después estuvo por México cuando existía un equipo en la segunda, por entonces Zacatecas. Y después volvió e inmediatamente se metió en el tema de la preparación física. Y hoy día preparador físico del Club Libertad. Ya ha estado en selecciones menores también. Con la 14, uno de los centrales va a ser Luis Cardoso. 14 para Luis Cardoso. Con la camiseta número 5, Diego Viera. Es la dupla de experiencia que ha puesto Libertad en los últimos partidos. Y con la 17 por el sector izquierdo, Matías Espinosa. La zona defensiva entonces del equipo de Libertad que se mantiene con relación a los partidos anteriores. Después vamos a tener a un Libertad con 3 en el medio. Con Ernesto Caballero con la camiseta número 26. Puede ser 3 en el medio, como puede ser 4, ¿verdad? Eso vamos a ir viendo. Ernesto Caballero va a ser uno de los volantes de recuperación, junto a Ángel Cardoso Lucena con la camiseta número 36. Poco público para lo que yo esperaba, ¿eh? A los olimpistas se les dio 800 entradas, pero están llegando los liberteños. Están llegando los liberteños. Cuando ya están por ingresar justamente el equipo local a la cancha. Ángel Cardoso Lucena con la 36, Bautista Merlini con la 8, Bautista Merlini con la camiseta número 8. Libertad va a jugar con la camiseta que viene utilizando, la albinegra, pero a rayas cruzadas. Ahí el saludo de Tacuara Cardoso con Ramón Martínez, Ramón que fue jugador de Libertad también. Adelante, con la 28, Marcelo Fernández. Por eso decía, esto puede terminar siendo también línea de 4 en el medio para Libertad. Puede ser, por ejemplo, puede ser Marcelo Fernández, Ernesto Caballero, Pica Lucena y Bautista Merlini. Y arriba puede terminar siendo Lorenzo Melgarejo con Tacuara Cardoso, ¿verdad? Aunque aparentemente es línea de 3 arriba, con Fernández por un lado, Melgarejo por el otro y Tacuara Cardoso de 9, ¿verdad?
Es lo que vamos a ir viendo definitivamente en el desarrollo del partido. Ese es el equipo de Libertad entonces para este compromiso. Saludo a todos los que ya están con nosotros, a Miguel Almirón, vamos Olimpia, Gabriel, bien motivado, nos deja la última demostración del fútbol modernizo del último partido. Dice Mar, dice buenas noches Salva, ¿qué tal estuvo el partido de Cerro? Estuvo para el olvido, pero ganó Cerro, un centro cabeza y gol. Qué decepción el 11 de Olimpia, dice un Nancy. Después de las últimas goleadas de Libertad, los olimpistas no se quieren ir más luego, dice Gabriel. Bueno, ya les voy a contar cómo va a formar justamente Olimpia también para este compromiso. Olimpia que va a jugar con su tradicional camiseta blanca con la franja negra. El equipo de Cano que arranca este compromiso con Gastón Olveira en portería. Con la camiseta número 1, Gastón Olveira. La casaca número 2. Como lateral por el sector derecho, Carlos Espínola. Los centrales van a ser con la 5, Saúl Sabín Salcedo. Y hoy aparece como central por izquierda, Hugo Benítez. Míralo, Hugo Benítez que va a tener que debutar hoy ante el puntero del campeonato. Hugo Benítez que había hecho una muy buena gestión. Ahí va Palermo a saludarlo. Se saluda con Ariel Galeano. Seguramente no tienen ni idea quién es. Con Patito Aquino, sí, ahí. ¡Che! Le dicen. Pues se enfrentaron ellos en aquella Copa Libertadores que justamente, bueno, fue contra Boca. Hugo Benítez con la camiseta número 3 y como lateral por izquierda con la 36, Facundo Zavala. Me preguntaban por Benítez justamente recién y le decía, Hugo Benítez hizo una muy buena campaña con Ameliano. Está cedido en Olimpia, había sido pedido de Chiqui. No ha tenido muchas chances todavía, pero ahora aparece como titular. A mí particularmente me parece un zaguero central expeditivo, rápido, de buena técnica. Pero vamos a ver con la camiseta Olimpia. Hugo Benítez de las inferiores de Libertad, dicho sea de paso si mal no recuerdo. El medio sector de Olimpia con la 14, Fernando Cardoso. Cardoso con la 14. Con la 17, Marcos Gómez. Cuando ingresan los equipos a la cancha. Con la 27, Ramón Martínez. Y aparece hoy, sorpresivamente para mi gusto, con la camiseta número 23, Rodney Redes. Vamos a ver cómo está Redes, ¿verdad? Hasta ahora, muy flojo lo suyo en Olimpia. Arriba con la 10, el capitán de equipo, Derly González. Y con la camiseta número 19, Lucas Prato. Ese es el equipo que pone hoy entonces Martín Palermo para este encuentro ante el representativo de Libertad. Partido que va a cerrar esta jornada de sábado. Ya estuvimos con la victoria de Cerro Porteño 1-0 sobre Nacional. Cerro Porteño ahora suma 17 puntos. Libertad llega a este partido con 21 unidades. Olimpia está con 17 unidades. Linda propuesta, ¿eh? Linda propuesta que vamos a tener esta noche. Así como es una muy linda propuesta para todos, La Farola Resto Bar en la ciudad de Cacupé, ¿eh? El mejor lugar para disfrutar de una exquisita cena, para disfrutar también, por supuesto, del chop más helado, cervezas de diversas marcas, el vinacho espectacular y más de 50 platos para disfrutar en La Farola Resto Bar. Y a la noche también tenés los clásicos, ¿no? Las hamburguesas, los lomitos árabes, las pizzas y la milanesa de la casa. Esa es mi recomendación favorita para todos ustedes. La Farola Resto Bar está a una cuadra de la Plaza Teniente Fariña en la ciudad de Caacupe. Y mañana, para la gente que venga un domingo a la misa, La Farola Resto Bar está abierto desde las 8 de la mañana y es el día habitual de las pastas. Carlos Paul Benítez va a ser el árbitro del partido. Ojalá que esté bien, Carlos Paul. Va creciendo la cantidad de público, pero evidentemente no es lo que uno espera para un compromiso. Y también quiero proponerles, para los coleccionistas, para los amantes de coleccionar artículos de jugadores famosos, deportistas famosos, sigan a @nico_colecciones, @nico_colecciones. Allí van a tener una cantidad impresionante de propuestas de artículos autografiados legítimos. Legítimos, con la personalización y con el control de la firma Beckett, que es una de las más importantes a nivel mundial justamente de lo que significa la autenticación
de las firmas de los más famosos deportistas del mundo. Y la propuesta de hoy, por ejemplo, el botín derecho autografiado por Cristiano Ronaldo. Así que @Nico_colecciones, ahí está, para que puedan ustedes seguirlo a Nico y poder disfrutar de estas cosas que son de colección. Yo, por ejemplo, estoy esperando mi Michael Jordan. Yo estoy esperando mi Michael Jordan. ¿Qué quieren que les diga? Están los guantes de Mike Tyson, la pelotita autografiada por Rafa Nadal, una camiseta de Luis Suárez. Qué loco, ¿no? Qué loco, espectacular. Espectacular, así que sigan a @Nico_colecciones en el Instagram, es la manera más fácil. Ahí aparte van a ver todo lo que Nico les puede proponer. Bueno, está todo listo para el arranque del partido. Ya en instantes nada más va a comenzar el compromiso entre los equipos de Libertad y Olimpia. Partido clave. La cancha de Libertad ya tiene también luces LED. Pues mirá la oscuridad ya en el fondo. Todo bola va ese tema de las luces LED. Bueno, señores, se va a poner en marcha el partido. En este preciso momento ya juegan los equipos de Libertad y Olimpia. En la continuidad de la fecha número 11 del Campeonato Apertura del Fútbol Paraguayo. Ahí viene la salida. La marca de Saúl Salcedo. La pelota que va quedando nuevamente ahora para el equipo liberteño. Ya fue recuperando Olimpia. El toque que va a hacer la punta para que la maneje Fernando Cardoso. Busca escapar de buena manera. Se proyectaba Derlis. También Espínola. Balón que se desvía. Será lateral que va a corresponder a Olimpia en el comienzo de este partido. Primeros instantes del compromiso. Saludos para Lucel. Para Andrea Villalba. También para Sebas. Epa, eso me interesa, Salva. Dice, sí, ahí está. Les voy a pasar las coordenadas, el número de WhatsApp también. Vamos a poner ahí en el chat para que puedan contactar, para que puedan comunicarse y puedan adquirir los artículos que son espectaculares. Estaba mirando los guantes autografiados por Mike Tyson, por ejemplo. Tyson que está para volver a combatir, Qué loco Tyson también, Pero es un ídolo. Definitivamente es un ídolo Mike Tyson. Bueno, ya les pongo el contacto enseguida de vuelta también ahí para que puedan estar disfrutando y adquirir estos productos. Cuando vino la salida, ahí estaba el envío. Bien la marca tratando de tener nuevamente el representativo de Libertad. Había una falta, siga, dice el juez. Pelota hacia la punta. Ya no alcanza Melgarejo. Muy largo el envío. Los primeros instantes del compromiso. Encuentro que corresponde a la fecha número 11 del campeonato. Está el número de WhatsApp también para comunicarse, 0991-294-105. Está la salida para el equipo de Libertad. Primeros instantes. Casaca ese R7 del United. Ese es lo mejor. Yo prefiero el del United antes que el del Real. Aquí se viene la salida. Pelota que va hacia la punta. Ya salió el balón. Será saque de meta que va a corresponder a Gastón Olveira. Primeros movimientos del compromiso. Libertad con Olimpia. Están empatando 0-0. Partido clave. Saludos para Miguel. Después de las últimas goleadas de Libertad, Arrua juega tenis, parece, dice Unasi. Y por lo visto no le está convenciendo todavía, porque se hablaba que iba a continuar Hugo Fernández, al final hoy lo prueba Rodney Redes. Fíjate un poco cómo juega el mitadita Cuara Cardoso de Libertad, tiene proyección ese, dice Guardia. Me late que Olveira va a ser figura del partido. No está Parza Ismovic, quería verle al lado de Roques. Bueno, aquí será salida que va a corresponder al representativo franjeado. Ya está para sacar Gastón Olveira. Fui a ver fútbol argentino, indudablemente mejor que ver jugar a Cerro. Este voy a ver Sala porque promete. Ojalá que no sea como el juego de Cerro. Estamos mal en el fútbol paraguayo, dice Silvino. Buena Sala en sintonía de la República de Ceballos Cue. Saludos, Nelson. Viene la salida para el equipo de Olimpia.
Ahí estaba Cardozo. Pelota que va hacia la punta. Busca el avance el equipo franjeado. Está peleando Erly González. Será reposición de costado que va a corresponder al representativo franjeado. Tranquilo, le dice Carlos Pola a Erly. Ya empiezan a plaguearse los muchachos. ¿Por qué menos juegan? Va a cobrar, niño. A tu favor o en tu contra, pero va a cobrar. Y lo que él diga es lo que va a valer. Avanza Olimpia, vino el centro. Pelota que va al área. Ya estaba el despeje. Rebote nuevamente que corresponde al cuadro de Cano. Comienza a pisar Olimpia territorio del cuadro de Libertad. Entran con todo en este comienzo del partido. Los puntos son vitales. Recupera Olimpia. Atención, venía el centro. Pelota que se desvía por el camino. Ya se pierde por el fondo. Tras la incursión ofensiva de Carlos Espínola, será saque de meta que va a corresponder al Guma. Va, hey, mira, Icar. Bien, será, tranquilo. Bienito. Acaba viendo un partido. Partidito de fútbol. Está la salida que corresponde al Guma. Hola, Ricardo. Hoy pasé por Cacupé y los Iceman Copa todo. Grande salva. Dice, qué suerte, Ricardo. Vos sabés que penita, hoy alcanzamos hoy. Avanza Olimpia, atención, vino la pelota para Redes y el despeje de Luis Cardoso. Busca cargar otra vez el equipo de Olimpia por intermedio de Prato. Ya estaba la marca. Había un empujón. Había falta del jugador de Olimpia, Marcos Gómez. Pero comienza bien Olimpia presionando arriba. Por ahora no lo deja salir a Libertad. Primeros instantes del compromiso. Cinco minutos iniciales, 0-0. ¿Qué dicen los cerristas? ¿Están alentando a Olimpia o qué onda, chicos de Cerro? Ahí estaba la salida. Atención. Busca recuperar nuevamente el representativo de Olimpia ahora. Atención, aquí viene la carga para el cuadro de Cano. El remate directo al arco, se apuró. Pero intentó, por lo menos Facundo Zavala, lo recrimina a su compañero, pero fue una buena intención. Pelota de Ramón Martínez para Facundo Zavala. Bueno, le pegó mal. Locura es eso, dice Das. Que vengan pues acá en Icar Sport, dice. Sí, vayan más a Icar Sport también. Tenemos que llegar a los 1000. Tenemos una semana más, si es que quieren que hagamos los Juegos Olímpicos. Aquí se viene la salida. Está la pelota que va correspondiendo otra vez al representativo de Libertad. Está teniendo el balón el cuadro Gumarelo. Saludos a toda la gente que nos escucha también a través de City TV, nuestro canal en YouTube de Radio City. Ahí vino el centro, pelota que va hacia el área. Será reposición de costado que va a corresponder al representativo de Libertad. Al piso, hay falta ahora, infracción en perjuicio de Bautista Merlini. Construyendo la comunidad. Sí, señor. Cooperativa Serrana Limitada, construyendo la comunidad. Refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986-96-9187. Peligroso tiro libre que va a corresponder al equipo de Libertad. Atención con esta chance para el cuadro Gumarelo. Ahí viene el centro, primer palo, golpe de cabeza afuera. Afuera el golpe de cabeza de Lorenzo Melgarejo, entró descuidado. No le pudo dar toda la comba a ese cabezazo. Pero una buena chance para el Guma. Por intermedio de Lorenzo Melgarejo. Ya está la salida que corresponde al equipo de Olimpia. Los primeros instantes del compromiso. El partido continúa con el marcador en blanco. 0 para Libertad, 0 para Olimpia. Me tocó venir obligado a la iglesia, Cairo, ese no puedo ver el partido, dice, está bien. Me da un demonio indígena. Y hay que ir a la iglesia de vez en cuando. El lateral izquierdo de Libertad se cree Roberto Carlos desde que le convocó Garnero, dice Eduardo. Que gane cualquiera mientras dé gusto el partido, dice Guardia.
Cerro alentando por otro equipo, no importa cuándo leas esto, dice Gabriel. Salva, ¿qué se debe el milagro de la APF y no poner este partido el domingo a medianoche? Dice Gabriel. Y ocurre que Libertad tiene Copa Libertadores el miércoles. Cerro también tiene Libertadores el miércoles. Entonces por eso los dos juegan sábado. Justito hoy con Hielo Jaime no había más. Quise comprar el último conseguí legalmente, dice. Casi se quedaron sin hielo en la fábrica de Jaime, pero salva, dice. Impresionante fue el... Entre el Jueves Santo ayer y hoy. Y sigue, la producción continúa toda la noche. Mañana desde temprano. Hay mucha actividad mañana en Kakupé. Muchos torneos. Ahí había una falta. La infracción la cometía Matías Espinosa. Será tiro libre. ¿Qué vas a leer para Olimpia por intermedio de Olveira? Lo veo mejor a Libertad, dice Juan. ¿Por qué la Semana Santa y las vacaciones de invierno son feriados cortos? Dice. ¿Feriado corto? ¿Feriado largo? Semana Santa no es el jueves, feriado. La mayoría del jueves hasta algunos miércoles, ¿no? Ya, hasta domingo. ¿Cuántas veces va a la iglesia? Decime algo si querés, pero yo no soy irme mucho a la iglesia. Bueno, está bien. Yo tampoco. Aquí se viene la carga de Bautista Merlini. Atención, bien la cobertura. Recupera Olimpia. Va saliendo Gómez. La pelota que va hacia la punta zurda ahora para Derdy González. Ahí estaba el envío de Erlis. Otra vez para Marcos Gómez. Facundo Zavala. Zavala más atrás. Moviéndola para Saúl Salcedo. Salcedo está jugando como stopper por izquierda, mientras que Hugo Benítez lo hace por derecha. Ya vino la salida. Otro chico de Olimpia que tuvo muy buen desempeño en otro club y que está en el plantel, pero casi no juega o no jugó todavía, Luis Martínez, que puede jugar de central por izquierda o lateral por izquierda. Que estuvo a préstamo. Ahí viene la salida para el equipo de Libertad, pero Olimpia está presionando bien y recupera otra vez la pelota. Balón que va quedando para Martínez. Para Benítez, digo bien, Hugo Benítez. Tú y Chamo Colomita con la resurrección de Cristo, dice Antonio. Sí. Sale a la fábrica, tata. Yo solo me iba cada que debía llevar la bandera al colegio. Dice, saludos, Antonio. Mucha gente que viaja seguro no tendrá tiempo de retornar el lunes. Tardarán un poco en retornar al trabajo. No, estoy ni bautizado, dice Guardián. Igual. Bueno. Cada uno vive su fe de acuerdo a sus maneras. Se quedó con la pelota Rodrigo. Rodrigo Morínigo. Está saliendo con Viera, para Luis Cardoso, Matías Espinosa, ahí estaba Espinosa, busca el avance el equipo liberteño ahora, atención, Marcelo Fernández, Fernández que arranca por izquierda, Melgarejo por derecha y Tacuara por el medio, avanza el Guma, uff, ahí lo bajaron a Matías Espinosa, ya venía cayendo de una falta previa, será tiro libre que va a corresponder a Libertad, la falta la cometía Espínola. Funcionario público del martes mediodía feriado, dice. Me refería porque solo una semana, creo que deberían ser por lo menos dos semanas para mí. Ay, pues, pete. ¿Cuánto? No, creo que un mes ya la canción. Rodney Reyes aflojó con la chipa por lo que veo, dice. Vamos a ver. Tiene que cuidarse, si no. A mitad de año. Va en bora, llega. Tiro libre que va a corresponder al cuadro de Libertad. El partido está. Por ahora 0-0. Vendrá el tiro libre para Guma. 12 minutos y medio del primer tiempo. Atención, allí vino el centro. El golpe de cabeza termina siendo defensivo y será córner. Córner para Libertad, el primero del partido. Vos decís que en otros países comen también chipa. En Argentina se come mucho chipa. Y en Brasil, en parte de Brasil también. Hay algunas diferencias nomás muchas veces con... Pero, ¿oico? El tiro libre de esquina que corresponde al Guma. ¡Atención! Aquí vino el centro. Pelota que se va cerrando. El golpe de cabeza. Caía un jugador de Libertad. Busca el avance el Guma. Balón que se desvía. Será lateral otra vez para Libertad. Ahí están los agarrones. Fernando Cardoso, penalcito fue ese, ¿eh? Ya se cumplió el lateral.
Esperaba un ratito. En otra circunstancia le diría, bueno, pero acá lo agarraron. Ahora, acá no es que se agarraron los dos, es Cardoso el que lo agarra al jugador de Libertad. Pero si va a cobrar todo esto, tiene que cobrar todo. Ahí se vino el avance. Carga Libertad del remate. Comienza Libertad a apurarlo, Olimpia. Aquí dio ley de ventaja otra vez Carlos Paul porque se quedaba con la pelota Matías Espinosa. Y el remate que no pasó lejos. Creo que es mundial la Semana Santa, ¿no? Reyes era jugador de Chiqui, luego da Yahoo y se va a préstamo a Guaraní en el futuro. Y él era jugador de Guaraní. Luego, vamos, Guma de mi vida, a golear esta noche. Y se mandó Plagueón Cardoso. Y dice Juan. Amaño, ahí está la salida. Busca el avance el equipo de Olimpia ahora. Atención, hay peligro en esta. A ver cómo la definen. Vino el centro y el despeje. Por intermedio, Diego Viera sacándole al córner. Tiro libre de esquina que va a corresponder a Olimpia. Por lo menos los dos están buscando el arco rival. Y no estamos con los toquecitos, Libertad toca para el frente. De los costados para el frente. O sea, a los costados, pero para adelante. Y Olimpia lo mismo. Para el frente. Cuando es así, por lo menos puede haber... Libertad ya pateó dos veces el arco. Un cabezazo y ese remate de Espinosa que no pasó lejos. Y Olimpia ya tuvo también un par de llegadas, aunque no tan claras. Tiro libre de esquina que corresponde al Decano. Poco público de Olimpia en la cancha. Aquí viene el córner. Cuidadito, lo estoy viendo, dice Carlos Paul. El árbitro paranaense. Aquí vino el centro. El golpe de cabeza termina siendo defensivo de Oscar René Cardoso. Carlos Espínola. Bombea la pelota hacia el área. El balón que ya va quedando para la cabeza de Luis Cardoso. El cordillerano Luis Cardoso. Debutó en primera división en Cerro Porteño. Será lateral que va a corresponder a Libertad. El zorrito a la Premier, dice Ricardo. Ojalá. Erling Bruera no está tampoco. Hay demasiado delantero al pedo en Olimpia, dice Gabriel. Y no sé si al pedo, pero los delanteros no son precisamente los que están salvando la plata. Va saliendo el Guma. Ya les cuento los suplentes, justamente. Primero los suplentes de Libertad. Está Ángel González, Iván Piris, Ernesto Campuzano, Lucas Sanabria. Está Huguito Martínez, Alejandro Silva, Willy Mendieta, Antonio Vareiro. Está Iván Franco. Está Freddy Vera, Gustavo Aguilar y Roque Santa Cruz. ¡Qué pucha! Todo esto es titular en cualquier otro equipo. Bueno, la verdad tiene un plantelazo. Los suplentes en Olimpia el día de hoy. Juan Espínola, Víctor Salazar, Kevin Báez, Hugo Fernández. Está Matías Vera, Hugo Quintana. Está Alpeta Brizuela, Carlos Arrúa, Matías Almeida, Eric López, Kevin Persajuk y Noguera, Freddy Noguera. Cuando cargaba el equipo de Libertad otra vez, por intermedio de Lorenzo Melgarejo. El centro de Matías Espinosa. Melgarejo puntea de cabeza. Y excelente la respuesta. No quiso complicarse. Gastón Olveira y la sacó al córner. Tras la jugada del Loma Grandense, Lorenzo Melgarejo. Ahí vino el avance, carga Libertad. Atención, Iván Ramírez, mete el centro Ramírez. Terminaba sacando Lucas Prato. Quiere salir Olimpia, pero ya había falta otra vez. Infracción en perjuicio de Marcelo Fernández. La falta de Fernando Cardoso. Lo empuja. Ya había saltado primero y Cardoso no salta y le aplica el brazo en la cintura. Será tiro libre para el Guma. El partido está 0-0. ¿Qué cenamos hoy? El
el puntero del campeonato contra el segundo. Bueno, si Olimpia gana, va a ser segundo. Si Libertad gana, le va a sacar 7 puntos con posibilidad de 10 y prácticamente lo va a sacar del camino a Olimpia. Si Olimpia gana, se pone a 1. Allí viene el centro. El remate, bombazo, está el rebote. Salvó Olveira, vino el disparo de Tacuara y la pelota que va al córner. Llegaba después ese remate de Iván Ramírez. Buena la respuesta. Después le queda el balón a Diego Viera. Se salvó. Se salvó de vuelta al arco de Olimpia. Tercer tiro libre de esquina que va a corresponder a Libertad. Impresionante la banca de Libertad. Aquí viene el córner. Atención. Está el centro, el golpe de cabeza a Olveira. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremenda tapada de Olveira! ¡Qué salto el del hombre de Libertad! Era para gol realmente, de no ser por Olveira. Olimpia ya estaría abajo en el marcador. Cuando ahora carga el equipo de Cano de contra. El toque para atrás. Para Prato. Linda pelota metida al área. Sale bien Rodrigo Bogarini y se queda con el balón. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tapada de Olveira! ¡Qué tapada de Olveira, reciencito! Por dos veces. Pero ese cabezazo fue impresionante. Todavía no tenemos la repetición, pero la verdad, de las mejores jugadas hasta ahora en lo que va del partido. El partido sobre 20 minutos continúa 0-0. Melgarejo. Comenzó mejor Olimpia presionando, pero ya Libertad está dominando el compromiso. Y ya ha tenido varias situaciones para abrir el marcador. Y no les miento al decirles que Olveira es la figura. Otra vez córner para el equipo de Libertad. Se cumple rápidamente. Avanza el Guma. Presiona Olimpia. Por intermedio de Zavala. Merlini. Ya marcó Rodney Redes. Derlis González. Gira Derlis. La dejó para Prato. Busca avanzar Prato. Ahí estaba Prato. Aguanta Prato. Lateral que va a corresponder al cuadro de Cano. Bueno, ahora vamos a ver la repetición. Qué bárbaro. Con una mano. Impresionante. Y era otra vez. Era otra vez Lorenzo. La tapada del partido. Era otra vez Lorenzo Melgarejo. Tercer cabezazo de Lorenzo. Segundo que se la saca Gastón Olveira. Ya marca Libertad. No entró esa pelota, no entró. Estaban revisando si pasó, no la raya, no. Sobre, básicamente, peala sobre la raya. Sobre la raya. Salvado vale mala chipa, ese sí, vale más. Pero yo no le bajé todavía a ninguno. Salvo el mejor rubio ñu de la historia fue el del chiqui, para mí sí. Vamos, mi Guma querido, cambiando de tema. Qué estático le vi el ataque de Cerro. Hoy a lo mejor me equivoco, pero cuando Iturbe tenía la pelota, ninguno arrastraba la marca ni nada, dice José. Totalmente de acuerdo. Jugaban en cámara lenta hoy los delanteros de Cerro. ¿Qué diferencia puede haber entre católico y evangélico? Porque hay diferencia de religión. Ah, no sé. Es muy profundo eso. Hay que recurrir a la historia para saber de eso.
Corner que va a corresponder al equipo de Olimpia. Ahí vino el centro, segundo palo, el golpe de cabeza. Estaba la marca. Busca salir otra vez el representativo de Cano. El remate de Martínez, pelota que se desvía. Queda para el rebote, puede ser el primero el remate. Y Bogarín se queda con la pelota. Morínigo, perdón, se queda con la pelota. Llegó el equipo de Olimpia, la protesta de Derlis González. Bueno. Las protestas del capitán de Olimpia. Sin claridad, pero llegó Olimpia. El remate que se desvía. Sí, estaba en offside. Protestan que se cobra porque se desvía en el jugador de Libertad. Pero no, el tema no es eso, Derli. Cuando remata el compañero es donde se tiene que ver la posición del jugador. Está bien cobrado por la señorita asistente. A ver. Pero vamos a ver qué es lo que se determina en el VAR también, porque están discutiendo algo en el VAR. No, no pasa nada, juegue. Ahí está la salida para el equipo liberteño. El partido continúa con el marcador en blanco, 25 minutos. Impresionante la banca de Libertad. Juan Roque dice, Salva, ¿no ves posible que Libertad golpee la mesa y le gane al grupo a River? Sí, ojalá. Ojalá que sí. ¿Qué tal está jugando Erly González? Y está plagueándose mucho. Creo que debería jugar un poco más. Ahí vino el centro. Estaba el despeje. Es lo más peligroso que tiene Olimpia cuando tiene la pelota. Pero tiene que jugar más y plaguearse menos. Falta otra vez. El mediocampo de Olimpia no puede con los jugadores de Libertad. Se sigue plagueando Derli. Comete la falta. Le roba bien la pelota Pica Lucena. Y después hace el full. Hay que jugar más, plaguearse menos. Vamos a la Palermoneta, dicen de Palermoneta. El partido está con el marcador en blanco. Tiro libre que va a corresponder al Guma. Gastón Olveira ya tuvo dos intervenciones espectaculares que evitaron que Libertad esté al frente en el marcador. Atención. Viene el tiro libre. ¿Será remate al arco? Vamos a ver. Ahí está el disparo a ras del piso. Ya está el rebote. El remate era de Tacuara Cardoso. El rebote otra vez para Libertad. Vino otro centro al área. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. Sacaba Cardoso. Tiene la pelota limpia. Ahora el de Guma de vuelta. Le pica Lucena. Con Iván Ramírez. El cambio de frente de Luis Cardoso. Para Diego Viera. Otra vez para Ángel Cardoso Lucena. Entregó mal Libertad de la salida. Ahora, atención. Viene la réplica para el cuadro de Cano. Balón que va hacia la punta. Atención con esto. Ahí está Rodney Redes. Enganchó Redes. Después Derlis no podía. Y será pelota que va a corresponder al representativo de Olimpia. Vino con todo Ernesto Caballero para sacar ese balón al tiro de esquina. Tercer córner del partido para el cuadro de Cano. El tiro de esquina que vendrá para Olimpia. Ahí dialogando Cardoso. Vendrá el centro. El envío al área, el golpe de cabeza termina siendo defensivo otra vez. Sigue el peligro. Está la marca. Carga Olimpia con Salcedo. Salcedo, fondo de cancha. Saque de meta, dice el juez. Será salida de arco. Que va a corresponder a Rodrigo Morínigo. Ya está para sacar Luis Cardoso. Pidiendo Oscar Cardoso. Y él es nuestro jugador de nivel, dice Omar.
Salva, históricamente, ¿cuál te gustó más entre Messi y Ronaldo? ¿Te gustaban los dos y no es qué hinchada? Me gustaban los dos. Ahí se viene la salida. Al piso el jugador de Libertad. Se calienta un poco el asunto. Ahí Spínola. Cardoso otra vez. Fernando Cardoso, desde que empezó, está en lo mismo. Primero el agarrón que le pudo haber cobrado penal, pero que no cobró. Después hace rato una falta y ahora, bueno, hay un forcejeo. Es un forcejeo normal y él reacciona. Esto es para tarjeta. Es para tarjeta. Y Carlos Polo le dice que se tranquilice. Candidato a la expulsión. Porque apenas después le venga uno, le van a echar. Le está aguantando Gina Carlos Polo. No aporta absolutamente nada con este tipo de actitud el jugador Olimpia. Ahí se viene la salida. Teniendo la pelota el cuadro de Libertad. Comenzó mejor Olimpia los primeros 5 minutos, pero después se fue quedando. La tiene Merlini. Filtra bien el balón hacia la punta para Marcelo Fernández. Fernández metió el centro. Golpe de cabeza y otra vez Olveira. Otra vez Olveira. Muy bueno el testazo de Marcelo Fernández. Vos sabés, Salva, que ese plagueo de Derli, esa actitud, es una mala costumbre que adoptó el jugador paraguayo en general. Hasta el último que tienen que correr y entregarse y después ver si se cobra o no. Dice, totalmente. No, aparte, gastá de balde tu energía en ese tipo. Yo estoy de acuerdo que tenés que protestar. Que tampoco tenés que jugar calladito, ¿verdad? Tenés que protestar, pero no podés protestar todo. Y más todavía cuando vos sos el que... Babico Sebastián... En Semana Santa religión y ahora Messi vs CR7, dice, Mundo Joma Redes, dice Isaías. En todo el tiempo que jugaste fútbol siempre fuiste de los tranquilos, no de los plagueones, dice. La verdad que trataba de jugar. Ahí se viene la salida. Que corresponde al cuadro de Olimpia, trata de tranquilizar un poquitito Olimpia con la pelota en su terreno. Después de un buen tiempo de asedio liberteño. Balón que va al medio. Ya estaba la marca de Diego Viera. La baja Tacuara Cardoso. Melgarejo. Para Espinosa. Ganaba Espinosa. Recupera bien Olimpia ahora. Trata de salir. Ahí vino el toque para Cardoso. Corta el jugador de Libertad. Será tiro libre que va a corresponder el cuadro de Cano. La falta de Ernesto Caballero. Hay muchos ex Olimpia en Libertad. Ernesto Caballero, bueno, no muchos, ¿verdad? Ernesto Caballero y Lorenzo Melgarejo son los que alguna vez pasaron por Olimpia, de los titulares. Y en Olimpia, alguno que haya estado en Libertad, Ramón Martínez. Va saliendo Saúl Salcedo para Facundo Zavala. La cobertura de Iván Ramírez. Recupera Redes. Otra vez Zavala. Teniendo la pelota Ramón Martínez. Girando bien para Hugo Benítez. Ay, Hugo Benítez, que también fue de Libertad. Ahí está Hugo Benítez. Ramón Martínez. Teniendo la pelota el cuadro de Cano en mitad de terreno. Saúl Sabín Salcedo. Seguro si sale el árbitro el primer plagueo de amarilla, el segundo amarilla y roja, Sala Cero no va a dudar ni va a... Totalmente de acuerdo. Iba a ir caca el pato de la olla hoy, sí, es cierto. Ahí está la salida. Pero entraron muchos dolaruchos por el concierto de Luis Miguel. Falta. Otra vez infracción de Carlos Espínola. Tarjeta amarilla. Cardoso otra vez le protesta. Allá no cobraste esto y lo otro. Es full. Lo cruza. Ya se fue el Melgarejo. Sigue protestando Cardoso. Bueno. La primera. No importa, puede ser la décima también. Si la falta merita, es tarjeta. Y Carlos Paul le está perdonando mucho a los olimpistas la tarjeta. Y ahora le saca uno y se enoja.
más rápido Libertad, ¿eh? Pero el partido está 0-0, gracias a Olveira, y carga otra vez Libertad, hace agua la defensa de Olimpia por izquierda, vino el centro, Rodney Redes no baja a marcar, ¿eh? Ahí el pobre Facundo Zavala se la tiene que ver con Iván Ramírez, con Marcelo Ferreira, y con cualquiera de los volantes, que ya sea Caballero, ya sea Merlini. Muy arriesgado lo de Olimpia en la zona de los costados. Sobre todo el costado izquierdo de su defensa. Va saliendo Diego Viera. Más atrás ahora para Rodrigo Bogarín. Rodrigo Mourinho, no sé por qué Rodrigo Bogarín. Metió un gol Rodrigo Bogarín, dicho sea de paso. En defensa de justicia en el fútbol argentino. Marcó Zavala. ¿De dónde era ese Benítez, Alba? ¿Le ubicás? Dice. Y era de la inferior de Libertad y estuvo jugando hasta el año pasado en Sportivo Ameliano. Fue una de las grandes figuras de Ameliano en la defensa. Está cedido. Fue el primer incorporado por Olimpia. Cuando hay tiempo para hidratarse. Bueno, el arquero de Argentina es paraguayo, Walter Benítez. Para mí que el pato de la olla siempre fue así, ahora nomás vemos mejor por las luces. Sigue protestando Cardoso, en cualquier momento se dice y encaja, dice Libertad va a ganar, dice Juan. Salva, ¿cómo se llama tu otro canal? Icar Sports. Bueno, ahí están las indicaciones de Palermo. Desde que se inauguró la radio te sentí más cómodo de ahí relatar los partidos. Deico ya hidratado y salva, dice, sí, estoy tomando un rico tereré con hielo Iceman. Voy por el segundo termo de esta tarde-noche. No, sigan suscribiéndose a Icar Sports, porque allí vamos a transmitir los Juegos Olímpicos, ¿eh? Si llegamos a los mínimos. Qué mal está jugando Olimpia, desde que salió JCC estamos así, desastre, dice Sebas. Derly hoy parece que vino modo señora de barrio, plagueo, mande, dice. Cardoso ya no quiere jugar, parece, busca la roja como loco. Redepio tiene plomo en su botín, dice. Parece que esa reunión de Jan y Derly fue para aprender a cómo plaguearse como vieja, qué loco, dice. Bueno, la opinión de los muchachos. Busca cargar otra vez Libertad. Ernesto Caballero desviado del balón. Iván Ramírez. Ahora, ¿qué diferencia la cancha de Libertad con la cancha de Cerro? En el empastado me refiero. Avanza Libertad. Hay falta. Infracción de Facundo Zavala. No lo pueden parar a los jugadores de Libertad. Le ganan en velocidad. Le ganan en predisposición. Acá se iba Ferreira. Sí, es falta. Porque Fernández, tenía la situación dominada. Él es el que iba atacando con la pelota. Y Zavala, cierto, se arroja buscando la pelota. Pero el delantero punteó antes que él y entonces comete la falta. Tiro libre que va a corresponder a Libertad. No, los Juegos Olímpicos, 14 horas por día, solamente por Icar Sports. Tiro libre. Atención. El Guma quiere el primero. Le va a pegar Matías Espinosa. Poco público de Libertad también, ¿eh? Para mi gusto. Puntero del campeonato, sábado de noche. Bueno, vean así, sábado santo. Lateral que va a corresponder otra vez al equipo de Libertad. Se acaba Hugo Benítez.
El saque manual que vendrá para el cuadro Gumarelo. Última parte del primer tiempo. Atención, ahí vino el centro, pero está que se desvía. Sacando Salcedo. La baja bien ahora. Bien la marca del hombre de Libertad. Ernesto Caballero para Iván Ramírez. Ahí está Iván. Balón que se desvía, otra vez era córner para el equipo Gumarelo. Quinto tiro libre de esquina, que ya se cumple. Ahí venía el centro, era lateral en realidad. No sacaron esa pelota, queda el balón para Lorenzo Melgarejo por el área. Bautista Merlini, Ernesto Caballero. Matías Espinosa. Trata de filtrar, balón que va por el fondo. Será saque de meta que va a corresponder a Olimpia. Obvio que va a estar linda la cancha de Libertad si ahí no hubo ningún evento, fiesta. Y bueno, ese ya no es culpa de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ni no sé. Yo dije que está muy linda la cancha de Libertad comparado con la de Cerro. No estoy mintiendo. Aquí se viene la salida. Y obvio que va a estar feo el otro si se alquila para evento. Aquí se viene la salida que corresponde al representativo de Olimpia, sacando Gastón Olveira. Pelota que va quedando nuevamente para el representativo franqueado. Salva, ¿qué pasó de Richard? Y Richard estaba algo lastimado. Va ahí con la ñan de jugador, cuerda 45 minutos que no aguantan sin tomar agua, se pierde el ritmo del juego y cae huella después, qué locos. Estaba la marca de Martínez. Tocaba Cardoso para atrás. La tiene Hugo Benítez. Para Saúl Salcedo. Moviendo la pelota. Nuevamente el representativo de Olimpia. Balón que va hacia la punta. Alcanza como puede. Y sigue peleando. Va al piso, piden falta. No perdió la pelota Olimpia. Zavala. Ahora sí. Merlini. Cardoso. Marcelo Fernández. Ya viene la marca de la gente de Olimpia ahora. Hay falta de Fernández. Sí, ya dice el juez porque no perdió la pelota. Ahora sí, entregó mal. Después Zavala. Recupera Merlini. Otra vez falta. Lo levantan a Melgarejo. La infracción de Hugo Benítez. Derli se cree Roque y no le pisa los talones. Dice, a ver. Derli y Roque son del mismo nivel. Épocas distintas. Derli nunca llegó a lo que llegó Roque. Si vamos a ir por rendimiento. Derli estuvo muy. Bueno, Roque también un tiempo estuvo muy perseguido por las lesiones, ¿verdad? Tiro libre que va a corresponder al representativo. Las comparaciones son odiosas, pero aparte creo que son jugadores de diferentes características. Fueron jugadores de diferentes características. Hoy día ya Derli jugando un poco más de punta a punta. Pero yo recuerdo Derli jugaba de extremo, jugaba de 10, jugaba de 8. Tiro libre para Libertad. Atención. Aquí viene el remate directo al arco. Y otra vez Olveira. Buenos equipos visitan Asunción esta semana. Argentinos Junior, Fortaleza, Racing y Paranaense. Ojalá se vayan sin nada todos. Ojalá, viejo. Ojalá. Tramo final del primer tiempo del partido. 43 minutos. Isidro Pita marcó para el Cuiabá en la final de ida del campeonato Mato Grosense. El tomateño Pita. Entonces de vuelta con un gol. Le viene la marca. Pita, por ejemplo, tiene 22 años nomás, muchachos. ¿Eh? Ahí está el toque para atrás. Salcedo, se complicó Salcedo, recupera Libertad. Avanza el Guma, la tiene Fernández por el área. El centro se desvía, sale Olveira. Está teniendo la pelota Gastón Olveira.
cabeza, el gol de Pita. Está teniendo el balón Ramón Martínez. Carlos Espínola. Fernando Cardoso. La maneja Olimpia. Quiere atacar Lecano. El toque para atrás. Va saliendo Benítez. Entregó mal la pelota. La recuperó Tacuara. Después hay falta. No, no cobra el árbitro. Será lateral para Olimpia. Ya viene la salida para Saúl Salcedo. Entregándola con Marcos Gómez. Para Facundo Zavala. Vuelve a perder la pelota Zavala ante la marca de Ferreira, que le gana y se va. Atención con esto, Tacuara solo por el medio. La pelota va para Tacuara. Muy largo el pase. Estuvo cerquita de vuelta a Libertad con ese error en la salida de Zavala. Busca el avance el cuadro de Cano. Ahí estaba el toque para atrás. Bien la marca de Caballero. ¡Uf! Lo termina cruzando otra vez Fernando Cardoso, el jugador de Libertad. No, dice. Claritas son las faltas. La verdad que el árbitro le perdonó a Fernando Cardoso por lo menos de una amarilla. Está teniendo la pelota Iván Ramírez. El toque va para atrás. Para Luis Cardoso. Diego Viera. Se jugará hasta los 48. Roque dijo que quiere ser campeón de Libertadores, por eso dejó Olimpia. Sterling es conformista, en fin, los dos tienen que jugar en la selección. Pita ya tiene 24, dice Juan. Ah, sí, 24. Avanza Libertad, atención. Terminan sacando. Tacuara pide penal. Vamos a ver cuando salga la pelota. Ahí venía el envío largo. Busca recuperar otra vez el equipo de Olimpia ahora. Atención, hay una buena chance para el decano si es que la aprovechan. Vino el centro al medio. Corta oportunamente Iván Ramírez. Trata de salir. Zavala lo consigue. Buena jugada de Zavala. Ahí se fue Zavala. Se iba Zavala. Era pasar la pelota. Ahora sí lo hace. Avanza Olimpia. Atención. Vino el centro pasado. Para nadie. Ya va a sacar Espinosa. Tony la semana pasada estaba lesionado y hoy metió gol. Dice, y bueno. Es. No sé por qué Daniel Garnero no convoca a Erly a Roque en las elecciones. Y no tienen nivel para la selección ahora. Tacuara con el remate. La pelota arriba y afuera. Volvió a llegar Libertad. Muy buena la salida de Lorenzo Melgarejo al vacío para Tacuara. La acomodó, remató. Arriba y afuera, bombazo de Tacuara. Mucho más cerca Libertad del primero. Ernesto Caballero es Iniesta en Libertad, dice. Roque es incomparable en el fútbol paraguayo, dice Ever. Marcó su historia, Roque. Allí se vino la salida. Lateral que va a corresponder al representativo nacional. Ahí vino el envío. Giraba Derlis. Gómez. Con Zavala. Ramón Martínez. La verdad que este 0-0 es el mejor resultado que puede sacar Olimpia en este primer tiempo. Libertad tuvo mínimo 4 chances claras de gol. Final del primer tiempo del partido. Final de la primera etapa. Están empatando Libertad y Olimpia 0-0.
Bueno, periodo de descanso, ya voy leyendo sus comentarios, a ver qué dicen. Sado Santo tan lindo, somos nerviosos de Olimpia. Libertad equipo gerenciado, ese mamita, Saúl. Menos mal, Olveira está rescatando todo, o si no, mínimo 3-0. Pita sigue en la segunda de Brasil. Una vez nomás pido que Palermo ya haga sus cambios en el entretiempo, no a la apurada otra vez. Bueno. Roque va a quedar en la historia grande del Olimpia a pesar de todo lo que se dijo de él. Dice, qué equipazo que tiene para la Liga Paraguaya Libertad, dice Marca. A Libertad le falta público nomás, dice Guardia. Tienen que abrir más sucursales de Villa. Lo mejor que le pudo pasar a Olimpia que termine el primer tiempo. Prato y Derlis no pueden jugar juntos, uno de los dos. Me gustaría verlo a Freddy Noguera, dice Paraguay. Bueno, vamos a ver quiénes entran. El Prime de Richard fue en México. Dice. Vamos a ver los suplentes en Olimpia justamente. Están Juan Espínola, Víctor Salazar, Kevin Báez, Hugo Fernández, Matías Vera, Hugo Quintana, Brizuela, Federico Brizuela, Feliciano, perdón, Carlos Arrúa, Matías Almeida, Eric López, Kevin Parzajuc, Freddy Noguera. Y bueno, eso es lo que tiene Olimpia en la banca. Es lo que tiene Libertad, Ángel González, Iván Piris, Ernesto Campuzano, Campuzano, ¿verdad? Lucas Sanabria, Hugo Martínez, Alejandro Silva, Willy Mendieta, Antonio Vareiro, Iván Franco, Freddy Vera, Gustavo Aguilar, Roque Santa Cruz. Ese es el Banco de Libertad. Libertad tiene hincha tercera, de ahí pibe nomás, dice Marca. Y ultra cheto, dice Guardia. Aguante el gumo, Lugo, qué esencia es tu vape. La banca que tiene Libertad, hermano, Hugo Martínez, Elvio Vera, Alex Silva, Roque. Espínola, es cierto que se va a Brasil en julio, ¿sabes? Y vamos a ver. Él quiere irse. Bueno, están regando la cancha. Libertad del City, el 80% del Banco de Libertad sería titular de Olimpia, dice Paraguay. Y probablemente. Lo que Libertad tiene problemas es en la defensa. Defensores centrales. Hoy no está ni Jaquet. Yo dije Ernesto Campuzano. Álvaro Campuzano. Ernesto es caballero. Bueno, entre tiempo del partido entonces están igualando 0-0. Un resultado que por ahora, cierto, Olimpia es el que necesita ganar, pero por ahora es un resultado que favorece a Olimpia. Estaba buscando algo que me pareció ver hace rato. Perdió el Bayern Múnich. Perdió el Bayern Múnich contra el Dortmund de local. Ah, con esto Leverkusen ya. Listo. Bueno, al pedo le dejó ir a Barbosa Libertades. Le hace falta un central con salida a Libertad. Plata no le falta para comprar. Si pasa octavo debería ficharse. Paraguay. Salva un club. Puede constituirse como sociedad si quiere y así poder ser adquirido, por ejemplo, por el grupo City. O tiene que aprobarse esa ley que una vez hablamos por acá. Tiene que aprobarse la ley.
Tiene que aprobarse la ley. Porque acá los clubes son sin fines de lucro, supuestamente. Son entidades sociales sin fines de lucro, supuestamente. Pero son detalles legales. Efecto Harry Kane, seguro de paraguayo, dice Juan. ¿Te parece que este es el mejor plantel de Libertad en su historia, Salva? No, no. Por calidad, no. Por cantidad de jugadores de buen nivel para arriba, sí. Por cantidad. Pero Libertad ha tenido planteles. Ese plantel estaba Rodrigo López, Juan Eduardo Zamudio, te entraba Pablo Velázquez. Todos en su prime, te entraba Manuel Maciel, que se lo compró al Toluca. No, qué loco. Tenía Carlos Bonet, Raúl Damiani, Pablo Garnier por un lado, tus volantes centrales eran Topo Cáceres, Cristian Rivero, Cholo Iñazú. El lateral izquierdo le tenía a Hidalgo, si no, después Vladimir Marín, que jugaba de 10, pues hubo izquierdo. Los centrales que tenía el último fue Sarabia, después apareció Paulo, no recuerdo quién más, Arco tenía Villar, ¿dónde está? No, Libertad ha tenido muy buenos planteles. Llegó también un tiempo a tener 3 jugadores por puesto y 3 jugadores de gran nivel por puesto. Bueno, ¿vieron el grupo de Piedroso Lucas que venden cosas baratas? ¿Qué se puede ver? Las SA creo que actualmente se disfrazan de gerenciamiento, Tacuarel Libertad anteriormente, Rubio Newton, Betarigue, etc. El gerenciamiento es una figura y la SA es otro tipo de figura. Bueno, 0-0 el partido al término de la primera etapa, entonces están igualando Libertad y Olimpia con el marcador en blanco. Sigan escribiendo sus mensajes, ya continuamos leyendo enseguida.
ya esperando por el segundo tiempo de este partido entre los equipos de Libertad y Olimpia. Oli, dice Julio Posdeley. Bueno, a ver. Pegaría a ver un Red Bull Asunción o un Asunción City. Si imagínate, si una empresa pone guita y compra el 3 de febrero, llevan a primera, le haría bien al fútbol paraguayo. La verdad que sí, se man. ¿Quién sería el jugador ícono de Libertad que sea ídolo en el club? Patito Aquino, sí, Patito, uno de ellos. Creo que Melgarejo sería uno así, él salió del Guma, creo, o no, no. Melgarejo jugó un Independiente de Campo Grande, Olimpia, se fue a Europa y después vino por acá. Creo que tiene más de 10 títulos con Libertad. Patito tiene 16 títulos, ¿verdad? Red Bull compraría a Meliano, Juan Zamudio, Morini, Topo Cáceres, eso surgió de las inferiores. Zamudio, Morini, o sí. Topo de Atlántida. ¿Alguien sabe dónde ver fútbol libre? No me anda. Dice, ¿cuál creo que históricamente aportó más jugar la selección salva? Dice, Virgil van Barbosa, ídolo en Libertad. Dice, Gustavo Gómez salió del Guma. Sí, Gustavo Gómez vino de Misiones. Lo trajo Víctor Genes y con Pica Lucena. Bueno, club que históricamente aportó más jugar a la selección. Y habría que ver. Depende de cómo, digamos eso, de tal club, o porque muchos de acá se fueron a otro lado y después jugaban en la selección. Bueno, ahí algunas discusiones entre Facundo Zavala y Marcos Gómez. Bueno, la verdad que Libertad no está ganando el partido gracias a Olveira. Gracias a Olveira. Esa es la realidad. Maenaña ni un botado, ahorita lo mira. De no ser por Olveira, este partido lo estaría ganando Libertad, hasta les diré, cómodamente. Hasta cómodamente. En marcha el segundo tiempo del partido. Ya vuelve a jugarse Libertad contra Olimpia. En el estadio de la Huerta del Club Libertad. En marcha la etapa complementaria de este compromiso. Los primeros segundos. Sin variantes en el arranque. Ven, a mí nomás me parece también que está oscuro hacia lo que vendría a ser el sector de hoy Plateas, se le dice, lo que era gradería este, ¿verdad? Por ahí detrás de esa gradería que se ve de frente pasaba antes del tren, los domingos a la tarde. Era toda una postal, algo tan folclórico los domingos de tarde en la cancha de Libertad. Cuando viene la salida que corresponde al representativo de Olimpia. La tiene Benítez, tocándola para Saúl Sabín Salcedo. Gira Salcedo y la deja más atrás para Gastón Olveira. Primeros instantes de la etapa complementaria. Patito Aquino es el jugador con más partido en Libertad. Surgió de Cerro, fue a Olimpia y se rompió la rodilla y no le renovaron contrato. Así lesionado le llevó Libertad en 2006 hasta su retiro. Sí, Horacio Carter lo convenció estando él lesionado. Esa es la realidad. Y hasta ahora es uno de los mejores amigos de Horacio Cartes. Hasta ahí nomás les puedo contar. Ahí se viene la salida que corresponde al equipo. Y ya es director técnico recibido. Hoy está como segundo entrenador. En cualquier momento va a ser. Aquí se vino el avance para el equipo de Olimpia ahora. Bien la carga del cuadro de Cano. La marca oportuna por parte de Diego Viera. Tras el forcejeo con Lucas Prato. Cortaba bien Benítez. Avanza Olimpia. Muy buena la salida de Iván Ramírez. Merlini la deja para Caballero. Espera Marcelo Fernández. Bautista Merlini. Lo mandó al piso el jugador de Olimpia. Ramón Martínez. Será tiro libre. Hola, Sabat, tanto tiempo, un gusto escucharte siempre. Gracias, Sabat.
Red Bull Ameliano, dice Guardia. Olveira está jugando solo, dice Juan. No hay chance, este siglo la mejor cantera del fútbol paraguayo fue Libertad, también es el más ganador, solo que la Libertadores de Olimpia equivale a 30 copas locales, dice Gabriel. Carlos Bonet podría ser, yo no recuerdo que haya jugado en otro club, dice. No, Carlos Bonet jugó, fue capitán, campeón con Cerro y también fue capitán de Olimpia. Ahora pasa el Metrobús del Patrón, dice. No hablen mal de Carter, mi sobrino, y nadie, dice, oye. Avanza Libertad, pero ya corta oportunamente y la salida de Martínez. Uf, ahí entraron fuerte, ley de ventaja. No, corta, esta sí es para tarjeta. Amonestado Fernández. La falta en perjuicio de Redes. El primer amonestado del partido, Marcelo Fernández. Lo levantó a Rodney Redes. No, el segundo en realidad, porque Carlos Espino le había sido amonestado en Olimpia en el primer tiempo. Libertad versus Olveira, la tema, dice. ¿Cómo está Salva? Yo calculo que el fútbol paraguayo decayó por el tema de límites de extranjeros y más aún cuando obligan a meter juveniles. Cuanto más meten mano, más arruinan el fútbol paraguayo, dice Richard. En gran medida, sí. Bueno. Bien amonestado el jugador de Libertad. ¿Cómo está Salva? Ya está. Mala leche Fernández, dice Paraguay. Estamos en el segundo tiempo del partido. Primeros 4 minutos. Coste que no estiró la pierna, ¿eh? Se fue arrojando, pero recoge la pierna. Porque si no lo hacía, era para roja, era una planchita. Pero recoge la pierna. No, no. Habrá tiro libre que va corresponder al equipo de Olimpia. Ya está para la salida el cuadro de Cano. Está para sacar Ramón Martínez. Martínez con el envío a la punta. Corta Espinosa. Ya estaba Fernández. Recupera otra vez Olimpia. Busca el avance. Ahí estaba Prato. Trata de colocarla. Arriba y afuera. Pero bien la intención de Lucas Prato. 5 minutos del segundo tiempo. Primera llegada en este segundo periodo. Comenzó muy friccionado. Y ahora este remate de Prato. Tratando de sorprender. El balón fue fuera. Por ahora el partido continúa 0-0. Segundo tiempo. Por ahí estaba la jugada de Fernando Cardoso. Segundo tiempo del compromiso. Libertad y Olimpia están empatando 0-0. La llegada del equipo de Olimpia estuvo cerquita. Fue lo más claro para el decano con ese remate que fue en la parte exterior de la red. Ahora tiro libre para el Guma. 6 minutos y medio. Avanza otra vez Libertad. Un poco mejor parado Olimpia en este segundo tiempo. Vino el centro. Atención, queda el rebote, el remate. Y otra vez Olveira. Ahora Libertad se propone, ataca y llega con relativa facilidad. Aquí era el remate de Marcelo Fernández. El partido continúa con el 0-0. Va saliendo Olveira. Marcos Gómez. Para Carlos Espínola. Pelota que va hacia la punta. Ya recuperó Libertad. Espinosa. Fernández. Más atrás ahora para Diego Viera. Tocándola para Luis Cardoso. Presiona mejor Olimpia ahora en este segundo tiempo. Ahí estaba la salida.
Cardoso Lucena. Está girando, tocándola para Ernesto Caballero. Otra vez Cardoso Lucena. Para Lorenzo Melgarejo. Bautista Merlini. Marcelo Fernández. Matías Espinosa. Carga alguna. Otra vez para Merlini. Se va Bauti Merlini para Espinosa. El centro pasado. Segundo palo. Golpe de cabeza y afuera. Afuera el testazo de Tacuara Cardoso. Lo llevó por delante prácticamente al marcador. Tocó bien Libertad. Y después, bueno, Zavala marcándolo a Cardoso. Ganó, por supuesto, Tacuara Cardoso, pero la pelota arriba y afuera. Primera llegada Olimpia, dice Seba. Y la verdad que sí, ¿eh? El remate de Prato de media distancia, tratando de sorprender, que no hubo mucho peligro. Y después el remate en la parte exterior de la red, la primera llegada Olimpia, sí, sí, sí. Primera situación clara ya eso. Qué desastre el ataque de Olimpia, aparece esos troncos cuando se caen, dice. ¿Cuándo por ahí va a entrar a Rúa? Dice Eduardo Insaurralde. Y adentrar. Ahí está Derlis. Buena la pelota. El intento, pero oportunísima la marca de Luis Cardoso. Buscaba Melgarejo. Ya apoyó y colaboró Ramírez, pero recupera Olimpia. El avance para el cuadro de Cano ahora. La habilitación para Facundo Zavala. Zavala que mete el centro pasado. Demasiado. Lo mira Prato. Lateral que corresponde al equipo liberteño. Ahí venía la salida. Recuperando Ramón Martínez. Espínola. Espínola, balón hacia el área. Recupera otra vez Olimpia. Balón que va quedando para Prato. Trata de filtrar. El rebote otra vez para Prato. Le puede pegar Prato. Se desvía. Y finalmente Morínigo se queda con la pelota. Por lo menos este partido hay Cobé, dice Guardia. Sí, mejor que el primer partido, sí. Pero continúa 0-0. Guillermo Paiva anotó un gol en la goleada 4-1 de Colo-Colo contra el Everton. ¿Es gol de Paiva o gol en contra? A ver. Para mí es gol en contra, ¿eh? Pero le dieron el gol a Paiva. Bueno, cuando aquí estábamos viendo de vuelta una infracción en perjuicio de Marcelo Fernández, la falta de Marcos Gómez. Ya va saliendo el equipo de Libertad. Pelota hacia la punta derecha para Iván Ramírez. La devolución de Lorenzo Melgarejo. Marcó bien Olimpia ahora. Al piso el jugador de Cano. No se sancionó. Será lateral que va a corresponder al cuadro de Libertad. Dice el asistente. Ya se cumple rápidamente. Avanza otra vez Libertad. Tacuara Cardoso. Despeja oportunamente Espínola. Ahí estaba peleando Derlis. El toque va para atrás. Había sido amonestado Marcos Gómez en el equipo de Olimpia. El segundo del cuadro de Cano. Ahí venía la marca oportuna de Matías Espinosa. Casi 12 minutos del segundo tiempo del partido. Hubo penal contra Adam Vareiro en el fútbol de Argentina contra Boca. Y después la pica a Adam Vareiro. Que después terminó lastimado también, ¿eh? Pero golazo de Adam Vareiro para el equipo de San Lorenzo contra Boca entonces el día de hoy. Ahí se viene la salida que corresponde al equipo de Olimpia. Espera un ratito, dice el árbitro del partido. A ver.
Vendrán variantes en el equipo de Libertad. Uno de los que va a ingresar es Antonio Vareiro. A ver qué pasa con Derlis. Dos cambios en el equipo de Libertad. Hay algún tipo de inconveniente con la hinchada. Y por supuesto no muestra nada. Algo le dijo el árbitro a Derlis. Mientras se van a producir los cambios. Uno de los que se va a ir es Cardoso Lucena. Y otro es Fernández. Ingresa Antonio Vareiro con la 20. E ingresa Lucas Sanabria. Con la 21. Vareiro, posicionalmente Vareiro por Marcelo Fernández y Lucas Sanabria por Ángel Cardoso Lucena. Son las variantes en el equipo de Libertad entonces. Es las indicaciones de Ariel Galeano. Bueno. Anotó Pio Paiva, qué milagro ese. La verdad que estoy mirando el gol y es gol en contra, ¿verdad? Pero la jugada, él es el que remata hacia el arco y un defensor atropella. En la 13ª mejor liga del mundo los resultados son 1-0 de empate. Ever dice su técnico luego era tronco. Ya metió un gol Paiva, ahora va a descansar ya el resto del año. Bueno. Salva seleccionaron todo lo de afuera. ¿Qué es lo que pasa todo? Dice José Teban. Enciso, Almirón, Adam, Enzo. No, Enzo ya está para volver. Bueno, se va a reanudar el partido. No entendí qué es lo que pasó, por qué paró el árbitro, pero algo ocurrió. Gato Noguera también hizo algunas señas hacia los hinchas. Bueno, espero que no haya sido nada grave, ¿verdad? Acuérdense que ahora sí la hinchada de un club arma quilombo, pierde puntos, ¿no? Ya está el precedente, ya no. Ah, imagina aquello que te van a suspender tu hinchada y que... Bueno. Avanza Libertad. Atención, se viene la carga. La pelota que va para Vareiro por derecha. Ahí estaba Antonio. Gira bien el Casapeño. Habilitando a Matías Espinosa. Ahora Espinosa más metido por el medio. Lucas Sanabria. Lorenzo Melgarejo. Bautista Merlini. Sanabria. Linda pelota por la punta zurda. Atención, Espinosa, que le pega al remate cruzado. No llegaba a atacar a Cardoso para atropellar. Tras ese disparo de Lorenzo Melgarejo. El partido está 0-0. Están empatando Libertad y Olimpia. Con este marcador, Libertad va a 22 puntos. Luqueño 18, Olimpia 18. 2 de mayo 17. Cerro Porteño 17. Mañana, 2 de mayo Guaraní. A las 20:30 horas. Antes, a las 18. Sol de América, General Caballero de Juan de Mallorquín. El que gana ese partido está fuera de la zona de descenso. El que pierde ese partido está en la zona de descenso. Si hay empate, Sol se mantiene en zona de descenso. Pero si Sol le gana a General Caballero, lo baja a General Caballero. Eso es lo que decíamos varias veces. Un puntito, ¿no? El rey de los empates, invicto, todo lo que quiera, pero no es así. Ahí vino Tacuara, le pega las manos de Olveira. Para un club que divide por 3 años un punto, es -2. O -1,5 si quiere ser más matemático, ¿verdad? 1,3 en realidad. Ahí se viene la salida de Gastón Olveira.
Bajó la intensidad en este segundo tiempo. Olimpia lo tiene más controlado a Libertad. Será el lateral que va a corresponder al cuadro de Cano. Pero ha generado una sola chance de gol también Olimpia. Gabriel, no le están goleando a Olimpia. Mejor resultado que tuvo un DT de Olimpia hace rato, dice Gabriel. El saque de costado que vendrá para el equipo de Cano. Saluda a Carlos García Rodas, que nos está escuchando también. Al querido comisario Jorge Benítez, que está... María Luz, están escuchando también la radio. Y a toda la gente que está también con nosotros a través de City TV. Aquí se viene la salida. Que va correspondiendo a Olimpia por intermedio de Saúl Sabín Salcedo. Otra vez para Hugo Benítez. La tiene Benítez. La toca más atrás otra vez para Salcedo. Más atrás para Albeira. Sale a presionar el Otacuara. Ahí estaba el despeje largo. Busca el avance Olimpia. No podía Derlis. Ya va recuperando Merlini. Hacia la pausa. Recuperó bien Olimpia ahora. Atención. Ahí está el avance para el equipo de Cano. Por intermedio Fernando Cardoso. Se la termina sacando Matías Espinosa. Y será lateral que va a corresponder a Libertad. Vamos, Guma de Buenos Aires, te escucho, Salva. Hola, Joel. Salva, ¿no sabes qué opinó Ray con la llegada de Chiqui a Guaraní? Dice, no, no sé qué pasó de Ray, ¿eh? No participa más Ray de los lives. Vamos a preguntarle. Seguramente estaba con mucho trabajo, si no, vacaciones de Semana Santa. El doctor Ray Fatecha. Ahí se vino la salida. En breve se viene una jugada de ajedrez de Palermo, dice. Avanza Libertad. Escapó Lorenzo Melgarejo. Se va acercando al área Lorenzo. La tocó para Bautista Merlini. Bautista Merlini otra vez para Tacuara. Tacuara para atrás. Oportunísimo el cruce de Saúl Salcedo. Llegó bien Libertad. Espinosa. El cambio de frente largo para Antonio Vareiro, que la baja de cabeza hacia el área. Melgarejo a las manos del arquero Gastón Olveira. Estamos llegando a los 20 minutos del segundo tiempo. El partido continúa con el marcador de 0 para Libertad, 0 para Olimpia. Les recuerdo, en Cacupé, el mejor lugar para desayunar, almorzar y cenar, La Farola Restobar, a 2 cuadras de la Basílica de la Virgen de los Milagros de Cacupé, a 1 cuadra de la Plaza Teniente Fariña. Aquí se viene la carga por intermedio de Prato. Prato contra todos. Entre tres lo marcaban a Prato. Ramón Martínez. Marcos Gómez. Otra vez para Ramón Martínez. Mañana domingo de pastas. Así que si vienen a Cacupé. La Farola Restobar. Teniente Fariña y Concepción. Domingo de pastas. Con un vinito. Oh. Si no, están las carnes asadas. Las milanesas. De pescado. Todo lo relacionado a platos desarrollados a base de pollo, también a base de cerdo, todo lo que ustedes quieran. O una clásica pizza, la deliciosa hamburguesa 4 pisos. Ahí se viene la salida con unas cuantas chops. ¡Ja! Entra. Lateral que va a corresponder al representativo del Guma. Está teniendo la pelota Ernesto Caballero. Lucas Sanabria. Diego Viera. Caballero otra vez para Viera. Luis Cardoso. Lucho, que ya lo querían retirar. Después de mucho volvió, se quedó a la pretemporada y es titular. Algo parecido con lo que sucedió con Iván Piris en su momento. Que Garnero no lo iba a tener en cuenta. Le dijo, vayan a entrenar mientras esto y lo otro. Terminó jugando la selección y todo, Piris. Lamentablemente, ¿verdad? La selección tuvo un par de desgracias, pero llegó a tener nivel de selección otra vez. Carga, Libertad, atención, queda cabecera del área. Balón hacia la derecha para Iván Ramírez. Avanza el Guma con mucha gente. La bajó Iván, la acomodó. Amago meter el centro, ahora sí la hace de zurda. El golpe de cabeza defensivo. El rebote otra vez para Libertad. Bautista Merlini. Gira Merlini. Lo tomaban a Merlini. Ley de ventaja, dice el juez. Viera. Lucas Sanabria.
Luis Cardoso. Pino, el centro al área, el golpe de cabeza defensivo de Salcedo. La revienta después Redes. Qué poco lo de Redes, ¿eh? Qué lejos está de aquel Redes de Guaraní. Viene la salida que corresponde otra vez al Guma. Matías Espinosa. Diego Viera. Ahí estaba Cardoso. Lucas Sanabria otra vez para Cardoso. El partido continúa con el marcador de 0 a 0. Buena pelota metida para Espinosa. La marca de Fernando Cardoso. Marcos Gómez. Le cobró el árbitro. Bueno. A que salió la pelota por un costado. Se vienen variantes. En Olimpia y también en Libertad. En Olimpia uno de los que se va es Cardoso. Ahí viene el cambio de Libertad también. Se va a Itacuara, va a entrar Roque. Cambio habitual. En el equipo de Libertad. Bueno, se vienen las variantes. En esta ventana entonces, los dos primeros cambios en Olimpia. Los dos siguientes cambios en Libertad. Se va a Tacuara, ingresó Roque Santa Cruz. Alejandro Silva por Bautista Merlini. Dos ex Olimpia. En el terreno de juego ahora, vino el centro. Jugó mucho y bien Merlini, ¿eh? Viene la salida. Kevin Parzajuk por Rodney Redes. Y Matías Vera por Fernando Cardoso. La verdad, Cardoso no aportó gran cosa en este segundo tiempo y estaba muy condicionado en el primero. Pero cambia entonces de táctica. Va a jugar ahora con triple 6. Y vamos a ver cómo. Y con doble 9. Prato va a jugar un poco más de enganche, seguramente. Y Derlis y Persajuca arriba. Creo yo, ¿verdad? No sé, vamos a ir viéndolo. Ahí está Persa Hook. Para Prato. Filtra hacia la punta, pero no alcanza. Espínola hizo la lateral. Saque de costado que va a corresponder al equipo liberteño. Yo no sé por qué la página oficial del Olimpia no pone más los números de los suplentes. Increíble. Bueno, ahí está el avance. Sí, he visto que Vera tenía la 34. Avanza Libertad, atención con esta, la tiene Vareiro. Vareiro tocándola para Rocker. Santa Cruz está dentro del área, el toque para atrás. Vino el centro, estaba el despeje, el rebote otra vez para el Guma. Busca avanzar otra vez Vareiro, que mete el centro. Equivocado, el rebote. Va quedando ahora para el equipo de Olimpia. Balón que va a ser la punta para Persajuk. Teniendo la pelota otra vez el cuadro de Cano. Pelota larga hacia la punta para Prato. Destapado Prato, hace la pausa Prato. Prato mete el centro. No estaba nadie por ese segundo palo. Pero saca el jugador de Libertad por un costado. Jugada llamada Erling Brueras. Entra Parzagol, dice Juan. Me entero que Julio Enciso se lesionó. Enciso comió mucha chipa. Si Palermo le mete a Almeida, hay que echarle nomás ya. Rafa dice, el partido se paró por una bandera que decía B en el sector de los rancheros.
No te puedo creer. El albañil premium. Hola. Síganme, dice Ronald. Increíble que paren el partido y corten la transmisión por una bandera. ¿Cuándo se juegan los Juegos Olímpicos? En agosto. Anique, Roque, Morea, Gínez. Qué guapo este juego. El jueves a la noche nomás le estaba traicionando a Jesús y ahora jugando en libertad. Es un... Ahí se viene la salida. El avance nuevamente por el equipo de Olimpia. Ojo con esto. Esta puede ser buena. Está Spínola por el área. El remate. Balón que se desvía. Si levantase la cabeza a este muchacho, puede ser que funcione, ¿verdad? Tiro de esquina que va a corresponder al cuadro olimpista. Primer córner del segundo tiempo para el Decano. 28 minutos de la etapa complementaria. Odio Tigo Sports. Bueno. A primera hora Cerro Porteño ganó con lo justo 1-0, pero ganó, se quedó con los 3 puntos. Carga Olimpia, ahí está el rebote. Avanza otra vez el equipo de Cano con pelota dominada. Centro que se queda por el camino. Ya va a quedarse con la pelota Gastón Olveira en su terreno. Allí la tiene Olveira. Mañana 2 de mayo, Guaraní. 20-30 horas. Para un domingo de Pascua. Bueno. Viene la salida que va correspondiendo al equipo de Cano. Gastón Olveira. Olimpia lo hace lento ahora también. 29 minutos del segundo tiempo. La verdad que hasta ahora Olimpia está en el partido. Vino el remate, la pelota arriba y afuera. Está en el partido gracias a las atajadas de Olveira en el primer tiempo. Y ahora está mucho más parejo todo, ¿eh? Mucho más parejo. El remate de Derlis González que pasaba cerca del travesaño. Se desviaba por el camino. No, dijo el juez. Ya viene la salida ahora para el equipo de Libertad. Pelota larga la punta para que corra Roque. Primero Gastón Olveira. Sale Olveira rápidamente con Marcos Gómez. Hace la pausa. Descarga para Hugo Benítez. Benítez que mete la punta para Parsajuk. La bajaba Prato. Spínola. Parsajuk ponía el cuerpo. Cometía infracción Kevin Parsajuk. Va saliendo rápidamente el equipo de Libertad. Por ahora no tenemos la emoción del gol en este partido. Segundo tiempo, media hora. Balón largo hacia la punta para Vareiro. Abajo Vareiro de cabeza para Santa Cruz. Ramírez. Esperaba Caballero. Vareiro. Lucas Sanabria le pega de zurda. ¡Ay! Cerquita del travesaño. Sorprendió, todos esperaban el centro. Le pegó Lucas. Se tomó confianza Lucas Sanabria, que está retomando, está teniendo de vuelta minutos, se había lesionado. Es el problema de Libertad, te lesionás y cuando te recuperás hay 3-4 en tu puesto. Encima lo trajeron de vuelta, si hablamos de volante, lo trajeron de vuelta a Carlos Lucena también, ¿verdad? Está luego Campuzano, Álvaro Campuzano, está Ernesto Caballero, está Ujito Martínez ya recuperado. Lucas Sanabria. Bautista Merlini, que anda jugando mucho y bien, como interno incluso. Va saliendo Olimpia. Hugo Benítez. Balón largo hacia la punta. El golpe de cabeza defensivo de Matías Espinosa. Busca recuperar el equipo de Cano ahora. Atención, ahí estaba la jugada por izquierda. Largo el pase. Ya va teniendo la pelota nuevamente el representativo de Libertad. El cambio de frente largo hacia la punta. Estaba la marca. Buscaba recuperar otra vez el equipo de Olimpia. Bajó mucho el nivel del segundo tiempo, ¿eh? Olimpia lo llevó más
hacia su fútbol a Libertad y por ahora lo está aguantando bien. Hasta está generando algunas situaciones de gol el equipo de Cali. Pelota larga hacia la punta. Salió Morínigo. Quedó en el piso Persahuk. Ya va saliendo Viera. A mí no me pareció que haya habido nada ahí. Ni no protestó nadie tampoco. Y si Derli no protestó, es porque no pasó absolutamente nada. Ni para protestar no había. Ahí estaba la salida. Desinteligencia de los de Libertad en esta última. Cubría Cardoso. No. Para nada. Incluso parecería una falta de Persahuk contra Cardoso. A ver, pero igual se está revisando un ratito. Dice, vamos a ver qué dice el árbitro. A mí de buenas a primeras me pareció que no. Pero hay que ver si abajo no hubo un toque o algo por el estilo. Sería sacar petróleo de las piedras un penal para Olimpia ahora mismo. Cuando va a haber otro cambio. Se va a ir Ramón Martínez. Va a arriesgar un poco más. E ingresa Carlos Arrúa. Bueno, ahora Olimpia va a tener menos marca en el medio. Pero va a tratar de arriesgar un poquitito más. Juegue, dice el árbitro, ¿no? Ya no parecía. Le da los últimos 11 minutos más adición a Carlos Arrúa. Estaba peleando Prato. Persahuk, lateral que va a corresponder al equipo de Libertad. Última parte ya de este partido. Más que la selección que esté maldita, yo creo que es lo que está maldito, dice Sebas. Bueno. Salva, ¿qué opina de Parza? Dice. Ok, un jugador que pinta bien. Hay que darle tiempo. Hay falta. A ver qué pasó. Va, ahí después Hugo Benítez le dice de todo a Melgarejo. El árbitro dice que no hay falta. Benítez lo recrimina al adversario porque cree que se tira. No sé si se tira así por el envión. Creo que puede caer. Y me parece que pudo haber sido falta. Bueno, fue la más clara de Olimpia hace rato también con ese remate de Derli que tapaba al arquero. Y después terminaba sacando Diego Viera. Digo, por subió en su canal el resumen del partido de Cerro y YouTube le clasificó como video para niños. Dice. ¿En serio se lesionó nuevo Enciso? Dice Lucas. Sí. Qué purete el apellido para Sajú, dice Juan. Pegaría cualquier penal para Olimpia, dice. ¿Cómo encontrar para un dirigente todos los talentos de cada ciudad? Olimpia, el mejor equipo del fútbol paraguayo, siempre potenciando arqueros y haciéndolo figura, dice. Ahí se viene el avance para el equipo de Libertad que presionaba en la salida de Olimpia. Salió limpiamente ahora Olimpia. Ahí estaba el toque. La devolución de Prato. Buena la jugada. Atención. Ahí estaba Rúa. Mete el centro. Ya va saliendo Ramírez. La revienta Iván. ¡A Libertad! Bueno, lo maniató bien Olimpia en este segundo tiempo. Pero creo que Libertad perdió con la salida de Merlini. Avanza Olimpia, vino el centro. Golpe de izquierda para sacar esa pelota. Espinosa. Sacando Matías Espinosa. Marcaba Benítez. Corta Viera. Avanza Libertad ahora. Equivocado el pase. De Alejandro Silva. Será lateral que va a corresponder al cuadro de Olimpia. Ya estamos llegando a los 37 minutos de este segundo tiempo. Libertad y Olimpia están 0-0.
Igual un resultado que hace que Libertad no se despegue tanto, ¿verdad? Libertad con esto tiene 22. Olimpia y Luqueño con 18. Hay que ver 2 de mayo mañana. Si 2 de mayo le gana Guaraní, va a ir a 20. Va saliendo el equipo franjeado ahora. Buena la jugada de Marcos Gómez. Se metió Marcos Gómez. El toque por derecha ahora para Prato. Otra vez con Gómez. Intentó la personal Gómez. Se fue cayendo del solito. Sale Libertad ahora. Escapó de buena manera Ernesto Caballero. Lorenzo Melgarejo. Otra vez para Caballero. Lo bajaron a Melgarejo. Gana un saque de costado el jugador de Libertad. El capiateño Ernesto Caballero. Cuando va a haber otra variante. En el equipo liberteño. Se va a ir Melgarejo de la cancha. Ingresa Elvio Vera. Otro rápido, Elvio Vera, que ha tenido grandes partidos contra Olimpia jugando por Ameliano. Será saque de costado que va a corresponder al equipo de Olimpia. Cerca de los 40 minutos ya de este segundo tiempo del partido. Por ahora el encuentro continúa 0-0. Camiseta número 23 para Elvio Vera. Ahí estaba la pelota, la marca de Spínola. Ahí estaba la salida nuevamente que corresponde al equipo franjado. Recuperó bien Lucas Prato. Arrúa. Corta bien Viera. Espinosa hoy no está muy fino tampoco, ¿eh? Lateral que corresponde al equipo franjeado. Ya está sacando Espínola. Ahí para Derlis. Último rincón de la cancha. Saque de costado. Será para Olimpia. Arrúa no es canterano Olimpia. Dice, ¿de dónde le trajeron? Arrúa era de Nacional. Nacional estuvo en Colón y de ahí vino Olimpia. Libertad sigue invicto, mortal. Dice Juan Silverio. Dice, Arrúa era de Nacional. Hoy está 2 de mayo, che, ¿quién diría? Porque horrible jugó en la fecha 1 en Luque. Los primeros 10 minutos no se bajaron del colectivo. Ahí carga Olimpia, Parzajú, que está el rebote. Termina sacando, como puede Espinosa. Pelea Barroque. Balón que va quedando. Nuevamente con Espínola. Para Benítez. Benítez que mete la pelota hacia el área. Peleaba Parzajú. Gana Lucho Cardoso. Balón que va hacia la punta para que corra Antonio Vareiro. Primero llega Salcedo y la revienta por un costado. No salió esa pelota, sin embargo. Trata de salir Olimpia en su terreno, pero aprieta Libertad. Ya recupera el Guma. Atención. Balón que se va en la cabecera del área. Vino. El toque a la punta zurda para Espinosa. El centro de Espinosa. El golpe de cabeza de Vareiro. Muy exigido. Y Olveira se queda con la pelota. Se cayó algo mal Olveira. Hay una falta de Freddy Vera. 41 minutos con 20 segundos. Yo no sé, el tema de las banderas está prohibido. Más todavía haciendo alusión a cualquier tipo de incitación. Yo no sé cómo los hinchas siguen haciendo, si eso genera algo, una chispa. El partido se suspende. Y es pérdida de puntos ahora. Ya no, imagínate, vamos a sacar tu bandera, te vamos a sacar tu bombo, te vamos a... Porque ya se agotó todo eso con Olimpia, con Cerro y con Luqueño. Aquí se viene la salida que corresponde. Por más que cambien de nombre, que ya no va a haber más. Si alguna hinchada arma quilombo, hule, como tiene que ser, a ver si aprenden. Pero igual, algunos quieren crear problemas. Ahí vino el toque.
La tiene el equipo de Libertad por intermedio de Ernesto Caballero. Diego Viera. Luis Cardoso. Se mete en territorio franjeado Cardoso. Trata de empujar a su equipo Cardoso. El toque otra vez para Caballero. La mueve el equipo del Guma. Buscando ganar sobre el final. Atención, Vareiro. Cardoso. Lucas Sanabria. Diego Viera. Todo Libertad en territorio de Olimpia. Vera. Sale un centro muy bajo. El despeje de Hugo Benítez. Fueron compañeros en el mediano. Será lateral que va a corresponder el representativo de Libertad. 43 minutos con 30 segundos. Cuando va a haber un cambio más en el equipo de Olimpia. Se va a ir Marcos Gómez. Ingresa Hugo Fernández. A la pucha. ¿Y quién va a marcar? Matías Vera. Bueno. Ya sacó sus dos marcadores Palermo y todavía no terminó el partido. Y tampoco nos vemos una actitud de que Olimpia sea el que avasalle para tratar de ganar. Metió puros creadores, pero Libertad es el que ataca. Ahí está Valveira, balón por el fondo. 44 minutos del segundo tiempo. Muy arriesgados los cambios, ¿eh? Olveira, el mejor de Olimpia, dice Juan. Lejos. Pero lejos. Tramo final del partido. Opata empata, gana Olimpia, lo Olimpia en el minuto 95. Es. Quiere perder Palermo, Burrito Fernández, Ñande Yara. Es. Con la cara que entró, por la hora que entró. Ahí está la salida por el equipo de Libertad desde el fondo. Lucas Sanabria, Luis Cardoso, Iván Ramírez. Trató de profundizar, marcó bien Vera. Busca la salida del equipo de Olimpia. Atención, la carga para Lecano. Esta puede ser, está dentro del área. Fernández, el remate que rebota. Carga Olimpia. Prato. Vera. Corta oportunamente Cardoso. Cabecera del área, la revienta Diego Viera. Peleaba Vareiro. Salcedo. Grande le queda la que ha sacado Olimpia a Burrito. Bueno, porque veo Burrito. Está teniendo la Benítez. El toque va para Saúl Salcedo. Se jugarán 5 minutos más. Ya estamos sobre 46. Hasta los 50. Saúl Salcedo. Bueno, a la punta. Saque de meta que va a corresponder al equipo de Libertad. Saludos a Adán Fernández de Potrero y Itagua, gana la O 1-0. Ahí está la salida. Recupera bien Olimpia, no hay falta, dice el juez. Atención, ahí está Rúa, trata de filtrar. Oportunísima la marca de Campuzano. De lo mejor de Libertad, Caballero, de lo mejor de Libertad, Ernesto Caballero. Está por todos lados. Y en el primer tiempo me gustó mucho Merlini. Hasta que lo sacó. Era lo mejor que tenía Libertad. Busca el avance. El equipo Gumarelo. Ya estaba la marca. Arrúa. Sanabria.
Pelota a la punta para Roque. La bajó Roque. Vareiro. Iván Ramírez. Busca avanzar Iván. Lo va consiguiendo. Atención, se acerca al área. Increíble. Termina desviando el compañero cuando justo entraba por la otra zona. Matías Espinosa la terminó desviando Vera. 47, casi 48 minutos. Va a sacar Olimpia. Al final, bueno, uno dice Olimpia era el más necesitado, el que tenía que... Pero por lo que vimos en el primer tiempo, Olimpia termina ganando un punto. Claro, no descuenta nada con relación a Libertad. Pero tampoco Libertad lo sepulta. Porque si Libertad le gana a Olimpia hoy, le va a sacar 7 a 10 puntos. Ahí estaba Roque. Vareiro. Ya marca y va saliendo ahora el equipo franjeado. Corre, está bien Luis Cardoso. Buen partido Luis Cardoso también. Sacó Diego Viera. Ahí estaba Freddy Vera. Lucas Sanabria. Salió limpiamente Libertad. Ojo con esto que puede haber peligro. Puede ser lo último. Está Vareiro. Vareiro metió el centro. Queda para Vera que le pega. Balón que rebota. En la marca de Espínola. Avanza el equipo de Libertad igual. Atención, vino el centro, el golpe de cabeza defensivo de Zavala. El rebote otra vez va a ser para Iván Ramírez, que quiere escapar. Bien la marca del jugador franjeado. Entregaron mal el balón, ahí está Vareiro. Ahora Vareiro para Ramírez. Córner para Libertad. Córner para Libertad, el primer tiro de esquina del segundo tiempo para el Guma, el sexto del partido. Apertura off ya con este empate, dice. Pues, tiro libre de esquina para Libertad. La última bola de la noche. Atención. Ahí vino el centro pasado, golpe de cabeza. La bajaron por ahí, la terminan sacando. Está el rebote, carga Libertad. La tiene Vera. Vera mete otro centro al área, el golpe de cabeza. El rebote otra vez. Libertad sigue bombeando al área. No podía. Ojo con esto. Queda para Roque, Roque, Roque. Está el rebote otra vez para Vera. No se anima a rematar. No se anima a definir. Vino el centro pasado para Vareiro. Y se salvó Olimpia. Se salvó Olimpia, pero de milagro. Era gol de Roque primero. Y es el final del partido. Final del partido, se salvó Olimpia sobre el final. Final del encuentro, lo tuvo Roque, después lo tuvo Vera, después lo tuvo Vareiro. Pero bueno, final del partido. Han empatado Libertad de Olimpia 0-0. Leyendo sus comentarios finales ya para ir cerrando esta cobertura. Pacto de no agresión, dice Journey. Pero mucho se salvó Olimpia, sobre todo en el primer tiempo. Bueno, rescatamos un punto ya en Bahé para no dormir Pujaro, dice Sebas. Bueno, no quieren ganar legalmente, cualquier cosa hacen, dice. A ver, Olimpia no perdió porque es Semana Santa y se le concedió el milagro. Nelson dice, sala, este partido Olimpia jugó a no perder. Piensa que Libertad al tener Copa se va a desconcentrar. Será, y sí, vamos a ver. Nos salvamos, ganamos un punto, dice Mar. Lucas, festejan el empate Olimpia, dice Lucas. Qué pobre está el fútbol paraguayo, Salva. ¿Qué pensás? No. Nosotros somos la 13ª mejor liga del mundo.
que respetar eso. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Ya vamos a reencontrarnos. No sé si mañana vamos a estar, ¿eh? No sé si mañana vamos a estar. Pero sí, vamos a estar el lunes, en los horarios de siempre, y el martes con los dos partidos, el miércoles con dos partidos, el jueves con un partido. Bueno, ya jugaron lo de la Libertadores, ahora se viene Nacional y Colo-Colo. Eduardo Encerralde, empatamos, salva, dice Eduardo. Bueno, gracias a todos por su sintonía. Nos reencontramos próximamente. Buen descanso.